Durante la actividad, el tren de Machiques, como también se le conoce a Pedro Gamarro, recibió la orden relámpago del Catatumbo en su única clase. Estoy contento y orgulloso y doy gracias a todos los que hicieron posible este reconocimiento. Es muy importante porque ahí vuelve la juventud, tener un espacio donde pasar su tiempo. A Pedro Gamarro, a toda su familia que nos visita, hoy un abrazo fraterno. El secretario de Gobierno, Giovanni Villalobos, destacó la entrega de implementos de boxeo. Dijo que aspiran a realizar actividades deportivas permanentes. ¿Qué mejor escenario que tener y estimular a la muchachada? Hay algo en lo cual nos vamos a concentrar, que el gobernador me ha pedido, es que hay que meterse a las comunidades, los barrios, y desarrollar actividades deportivas, especialmente aquellas que son de carácter masiva, artes marciales, boxeo, entre otras. Villalobos informó que en el mes de noviembre organizarán competencias de carácter nacional a fin de convertir la ciudad en una potencia deportiva. Desde el estado Zulia, Lucio Urdaneta, Globovisión.